Muy buenos días, Ecuador. Aquí se inicia el programa más simpático de la televisión ecuatoriana. Distraídos TV. Give it to me, I'm worth it. Gracias por abrir la puerta a sus hogares. Le damos la bienvenida a la pareja de presentadores más importantes de la televisión. Marlon Godoy y la simpática Jessica Bowen. Empezamos. Buenos días, amigos televidentes. ¿Cómo están? Les invitamos a que una vez más su programa Distraído TV. Y para conducir el programa me acompaña mi hermosa amiga Jessica Bowen. ¿Cómo estás, Jessica? Excelente, Marlon. Feliz de poder estar junto a todos nuestros amigos televidentes, quienes gentilmente nos permiten entrar en sus hogares para compartir este nuevo programa Distraídos TV, cargado de temáticas muy interesantes. Así es, Jessica. Tenemos temas interesantes, pero también preocupantes, como es el caso del consumo de carne roja en exceso, donde tendremos un reportaje donde les aconsejaremos la manera adecuada de consumirla. Y en el segmento Cuidando tu Salud, tendremos a nuestra instructora Sonia Cárdenas, quien el día de hoy nos traerá una rutina de ejercicios para que ustedes desde sus hogares puedan realizarlos. Y en nuestro segmento turístico visitaremos las 7 cascadas de Naranjal y daremos un recorrido por nuestra bella perla del Pacífico. Y en el segmento Las Delicias de Tebel, contaremos con Ted Sabone, quien el día de hoy nos preparará un delicioso y económico ceviche de camarón, Marlon. ¡Delicioso! Todo esto y mucho más tendremos en el programa de hoy. Pero antes de ir a nuestro primer segmento, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. No se vayan. Amigos televidentes, y bueno, recordemos que hace algunas semanas atrás la Organización Mundial de Salud declaró que el consumo excesivo de carnes rojas y sus productos análogos podría ocasionar cáncer. Es por esto que nuestro compañero Marlon Godoy nos ha preparado el siguiente reportaje. Veamos. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, organismo que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, consumir carne roja y carne procesada como jamón y salchicha podría causar cáncer, lo que ha causado preocupación en los consumidores. Escuchemos sus opiniones sobre el tema. Yo pienso que sí, sí se puede desarrollar cáncer, porque ahora ya todo es químico, ya no es una comida natural, y especialmente en las carnes, embutidos, todo ese consumo. La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sí ha dado esa orden, ¿verdad? De que nosotros conozcamos este tipo de mal, ¿no? Ya quedaría a criterio de cada una de las personas, pues, ¿no? Que si quieren consumir o no consumir las carnes. Pude conocer por parte de lo que es la carne roja, no creo que dejaría de consumirla, porque de ley en lo que es la dieta de las personas se necesita un poco de lo que es carbohidratos, y esto contiene la carne. Lo que es los embutidos, creo que en una parte sí dejaría de consumir, por lo que tiene más probabilidad de tener las células cancerígenas. Gran parte de los ecuatorianos frecuentemente se alimenta de carne de res y carne de cerdo, rica fuente de proteína, por lo cual el doctor Fernando Suárez aconseja a la ciudadanía no consumirla en exceso. Veamos a continuación. Muy fanática esa idea de que la carne es la causa del cáncer, no es así. Es la carne procesada y combinada con sustancias cancerígenas. Deben comer de pronto, no en exceso, una dieta normal, carne de pronto roja 2 veces a la semana, carne blanca 3 o 4 veces a la semana, más ensaladas, más frutas, no va a pasar nada. Lo que sí debemos es hacer, ¿no?, que nuestra vía digestiva esté limpia. Yo sí considero que es importante una limpieza intestinal 1 o 2 veces por año, es decir, el uso de laxantes. O sea, la comida está ahí, está en la naturaleza, Dios nos la dio, ¿no? Debemos ir hacia ella y debemos saber consumirla, ¿no? No con mucho condimento, no mucho, con muchas sustancias agregadas. Sigue siendo más limpia, bien lavada, bien hervida, créame, no va a haber ningún problema. Otros expertos aseguran que para consumir carne roja no hay que someterla a procesos químicos y de esta manera guardar nuestra salud. Con cámara de Jonathan Jarrín, informó para su segmento Cuidando su Salud, Marlon Godoy. Excelente nota, Marlon, pero bueno, recordemos que todo exceso es malo. Es bueno consumir carnes rojas o productos análogos, pero recordemos que, bueno, en sí todo exceso es malo, ¿no? Como les comentábamos, en este momento tendremos a nuestra instructora Sonia Cárdenas. Cuéntanos, Sonia, buenos días, bienvenidas. ¿Qué
¿Qué rutina de ejercicios nos tienes para el día de hoy? Sí, gracias por la invitación. Pues el día de hoy vamos a trabajar a todas esas personas que nos están viendo. Vamos a fortalecer nuestro glúteo y también nuestro bíceps y nuestro tríceps. Entonces, la siguiente rutina vamos a hacer, todos agarramos un palo de escoba. Ya. Y antes que todo hacer estos ejercicios tiene que calentar. Así recuerda es. Que si no calentamos te puedes lesionar, ¿no? Claro, antes de realizar cualquier ejercicio hay que exacto. tener en cuenta entonces que vamos, debemos tener un previo calentamiento, exacto, ¿no? Vamos calentando. Vamos haciendo así, 10 repeticiones. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, ¿ya qué tiempo debemos de calentar antes de hacer los ejercicios? Dale 10 minutos de calentamiento. ¿Es suficiente? Sí, claro, debemos entrar en calor, ¿no? Porque como te dije, nuestros músculos entran fríos, debemos de ponerle estar calientes, ¿no? Claro ya. que sí, más que todo para no lesionarnos, ¿no? Exactamente. Así es. Ya una vez que estemos ya hecho nuestro calentamiento, vamos ya. a coger un palo de la escoba, vamos a trabajar ahorita glúteos. Ya. Y vamos a hacer series de 4, 10 repeticiones. ¿Solo con un palo de escoba? Ya. Qué bueno. Las piernas tienen que estar semiabiertas, las rodillas no te deben de pasar tú la punta del pie, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, para que se moldee bien tu glúteo, así mira. La espalda siempre erguida, hay que tener en cuenta eso, exacto, ¿no? Para que no haya lesiones. La espalda siempre erguida, recta, le das 10 repeticiones, las manos súper que estiradas. Podemos observar cómo el músculo se endurece cada vez que uno baja, ¿no? Mira, sí, así mira. No pasar las rodillas de las puntas de los pies. Así, le das 10 veces con la espalda recta. Son ya este ya. ejercicio también sirve para piernas. Para también. Piernas también y para pantorrillas. Ahora, bueno. el otro ejercicio que le vamos a enseñar es tenme por favor. Sí. Para los bíceps y los tríceps para que cuando tú estés saludando no se te cuelgue esta parte de es aquí. Bien molestoso que eso ocurra, ¿no? Exactamente. Entonces, lo vamos a hacer. Como son principiantes, vamos recogiendo las piernas, la espalda ya. recta. Y le hacemos 10 repeticiones, 4 series, ¿no? Mira cómo va trabajando el músculo. Si le pueden enfocar, por favor, el músculo de Sonia, ¿cómo se le ¿sí hace? Se va fortaleciendo nuestro músculo, así. Sonia, y para ya. las personas que tienen más experiencia. Más experiencia, vamos a las piernas estiradas, mira, así mismo. Si te das cuenta cómo le doy más intensidad a nuestro trabajo, ¿no? Y es un grado más de dificultad también, ¿no? Exactamente. Es un grado más de dificultad. Otro ejercicio también para la cola, vamos haciendo, mira, así, ya. ligeras. Y de ahí bajamos así, mira, no, así mismo, no debemos de pasar la rodilla con las puntas de los pies. Ese ejercicio también es para glúteos y piernas, para ¿no? Para glúteos y piernas. Pantorrillas así. También, en todo caso. Sí, mira cómo va trabajando nuestro músculo, nuestra pantorrilla, mira cómo se... ¿Y cuántas series tenemos que hacer de eso? Hacemos series, así mismo, series de 4, 10 repeticiones. Por como estamos comenzando, y de luego ya eres constante, lo estás haciendo todos los días, vas aumentando 5. Al principio todo ejercicio es difícil, ¿no? Pero ya después con la continuidad que le demos, va siendo un poco más fácil. Exactamente, se va haciendo más fácil. Sonia, recuerda que ¿sí? es 60% lo que comes y 40% ejercicio. ¿Algún número donde te podamos contactar, Sonia? Exactamente, el número puede ser 09-6868-4756. Muchísimas gracias, Sonia, por estar con nosotros. Gracias. Amas de casa ya no tienen excusa. Sin necesidad de ir a un gimnasio, pueden desde sus hogares, con esta rutina de ejercicios, fortalecer y tonificar el cuerpo como el de nuestra instructora Sonia Cárdenas. Es momento de irnos a una pequeña pausa comercial, pero no se despeguen de nuestra programación. Enseguida regresamos con más de Distraídos TV. Luego de observar los ejercicios que nos ha enseñado Sonia, es momento de comprobar cómo los estudiantes de Pacto se alimentan y con cuánto dinero cuentan diariamente para desayunar. Es momento de presentar este reportaje realizado por la simpática Jessica Bowen. Veamos.
Para cuidar tu salud, es necesario mantener una alimentación adecuada. Y aunque no lo creas, esto puedes hacerlo sin salirte de tu presupuesto. Ya, el presupuesto general que yo siempre cargo es de $10. De ahí lo desgloso porque yo me alimento de una manera muy sana y nutritiva. En las mañanas consumo algo muy nutritivo, como puede ser un yogur dietético o frutas, o puede ser también unas galletas de granola o galletas sanas. En estos duros momentos, desde el punto de vista económico, un número considerable de estudiantes tienen dificultades para desayunar o almorzar en la Facultad de Comunicación Social y hacen esfuerzos por ahorrar dinero y poderlo emplear en otras cosas. Mi alimentación no es muy balanceada, es decir, como más grasas saturadas, así, pero es para el día. Lo que busco es como que me sostenga el estómago, llenarme un poquito, que me aguante hasta más tarde que me toque el almuerzo. Bueno, mi alimentación de ahora es, no es tanta la grasa por lo que recién acabo de dar a luz. Pero solo por ahorita que me dio ganas de comer unas empanadillas. Dice comer encebollado, bolón, tigrillo. De hecho, como lo que sea, lo que venga, lo que tenga ganas, eso como eso. Pero es que la alimentación buena es mala. A mí me gusta comer rico. Existe una idea errónea, bastante generalizada, de que todos los alimentos sanos son malos. Estudiantes de la FATSO han demostrado que se puede comer de manera saludable con un presupuesto limitado. Sin embargo, hay quienes, por falta de tiempo, no se alimentan de manera adecuada. Y esto requiere un poco más de planificación. Con cámaras de Fernando Ballén, para Distraídos TV, Jessica Bowen. Excelente nota, Jessica. Muchísimas gracias, Marlon. Bueno, realmente con este reportaje quise destacar cómo los estudiantes de FATSO se comen en los alrededores de la Facultad de Comunicación Social. Hay que darnos cuenta que, bueno, no todos los estudiantes tienen el mismo presupuesto, ¿no? Y ellos hacen esfuerzos bárbaros para comer, ¿no? Porque realmente ellos también necesitan sacar copias, impresiones y todo esto demanda un poco de dinero, ¿no? Así es, amigos televidentes, vámonos a un corte comercial y ya regresamos con más de Distraído TV.